Bienvenidos a Model of the Year 2020. Wow, para mí es realmente un sueño estar parada el día de hoy aquí en el set de Model of the Year. Al inicio de este año pensamos en algún momento que no íbamos a poder realizar el concurso, pero nos reinventamos y estamos aquí con Model of the Year digital. Este año la belleza exterior pasa a un segundo plano. Este año nos hemos enfocado en buscar finalistas con una filosofía de vida que inspiren a los demás. Chicas que a su muy corta edad tienen emprendimientos, chicas que estudian, trabajan para pagarse también sus estudios. Y la verdad es que no me puedo sentir más orgullosa de nuestras 10 finalistas. Pero el día de hoy no estoy sola. Quiero presentar a mi mano derecha a una persona que ha apostado por los mismos sueños que tengo yo. Ella es Stephanie Schiller. Fuerte las palmas para ella, por favor. Gracias, Nati. Como tú misma dijiste, este año ha sido muy difícil y muy duro poder lograr esto. Tú sabes que hace 4 años organizamos este concurso y tengo clarísimo qué es lo que necesita tener una Model of the Year. Así que, chicas, muchísima actitud y seguridad, que eso es lo que las va a hacer ganar. Así es. Al igual que el año pasado, este año nuestro premio es maravilloso. La ganadora de este año irá conmigo y con Stephanie Schiller, fundadoras de este concurso, a París en búsqueda de una agencia internacional. Ese es el sueño de cualquier modelo en el mundo, porque claro está que te haces más conocidas, tienes más contratos, más trabajo. Y este premio llega gracias a Diners Group. Muchísimas gracias por estar con nosotros por segundo año consecutivo. Ahora sí, ¿qué les parece si conocemos a nuestra primera finalista? Soy Melissa Casatranca, tengo 22 años, soy diseñadora de modas y tengo mi propia marca que se llama Franca. Creo que mi estilo y ser yo misma me va a dar todo para ganar el Model of the Year 2020. Hola Melissa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Nati, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy emocionada. Meli, me ha encantado que a tu corta edad, tiene 22 añitos, ya es emprendedora. Cuéntame un poquito sobre esto. Sí, mira, quiero dedicarme al diseño de vestuario para cine y teatro. Pero al ver toda la situación, lo único que dije, bueno, tengo que poner todos los diseños que tengo en la cabeza y poner mi emprendimiento de todas maneras. Y así es como nació mi marca Franca de Brand. Te felicito. La actitud es algo fundamental este año. Ahora sí, Melissa, quiero presentarte a tu competencia. Soy Ariadna Fachín, tengo 16 años y estoy en quinto grado de secundaria. Siempre me apasionó el tema del modelaje porque es una manera de expresarme, así que esta es una oportunidad increíble para mí y la aprovecharé al 100%. Hola Ari, ¿cómo estás? La verdad es que estoy muy contenta de tenerte aquí, Ari. Igualmente, es todo un placer, muchísimas gracias. Debo también decir este dato curioso, que tú eres la hija de Patty Wong, reconocida modelo de nuestro país. Cuéntame qué opina tu mami al respecto, ¿está contenta, te apoyó? Ella siempre me apoya en las diferentes decisiones que yo tome, a pesar de que no necesariamente sea lo que ella realizó en su vida, porque me enseñó a ir por mi propio camino y no perder mi esencia. Así que claro que sí, ella está emocionada al 100%. Ari, me encanta que solamente tienes 16 añitos, tienes tanta inteligencia emocional y es muy cierto lo que tú dices, que cada uno tiene su camino. Así que bienvenida a Model of the Year 2020. Ahora sí. Ari, vamos a ver tu competencia con la tercera finalista. Hola, mi nombre es Aitana Espinosa, tengo 16 años, soy de Lima, Perú, practico ballet desde los 3 años, hoy en día soy bailarina profesional de ballet. Con ustedes, Aitana Espinosa. Hola Nati, ¿cómo estás? Súper, súper emocionada y muy ilusionada también. Aitana, ¿cómo crees tú que la disciplina crea un rol importante en tu vida, en tu día a día especialmente, ¿no? Porque eres bailarina de ballet profesional. Sí, bueno, yo hago ballet desde los 3 años. Me encanta poder transmitir a través del baile y a través de la música. Entonces considero que soy muy buena expresando. He competido internacionalmente en Europa, Estados Unidos y Canadá. Increíble. Y siempre representando al Perú. Así que quién sabe, de repente este sea tu momento también y podrías coronarte como la próxima Model of the Year 2020. Vamos a conocer a la cuarta finalista. Me llamo Daniel, tengo 21 años. Soy una persona resiliente. Es momento de ponerme a mí primero, por encima de lo que digan los demás, por encima de lo que diga mi familia. Y es por eso que hace unos años
empecé mi transición. Sé que mi participación en el concurso no es solo un mérito a nivel personal, sino también a nivel de la comunidad. Hola, Daniele. La verdad es que es un placer tenerte en la competencia. Cuéntame, Daniele, ¿cómo ha sido tu camino hasta llegar hasta donde estás el día de hoy, ya siendo una finalista de Model of the Year 2020? Bueno, ¿para qué decirte? Fue difícil llegar hasta aquí, sobre todo para poder encontrarme a mí misma, poder tener ese momento en el que decir basta de hacer caso a lo que digan los demás, a lo que diga la sociedad, y simplemente es momento de ser feliz, y desde que tomé esa decisión, nada me ha parado. Daniele, algo que me gustó mucho de ti es tu valentía, derribar todos estereotipos que muchas veces nos impone la sociedad y uno no entiende por qué realmente. Daniele, quiero preguntarte, ¿qué harías si fueras tú la ganadora de este año? Lo que yo quiero hacer es precisamente lo que tú dices, romper con los estereotipos de belleza, romper con lo que la sociedad nos dice, esto es bello, esto es no, esto es correcto, esto es no. Yo creo que el que yo esté aquí ya dice mucho de cuánto está avanzando en nuestro país. De verdad que estoy fascinada con tu historia de vida y el hecho que estés aquí es un paso bastante grande para toda tu comunidad. Así que muchísimas gracias. Ahora sí, la próxima finalista. Mi nombre es Alani Juanay, tengo 23 años y mi gran sueño es ser una top model. En algún momento yo sufrí un tipo de violencia y mi otro gran sueño es poder fundar una ONG. Y con ustedes, Alanis Juanay. ¡Alanis! Anda acostumbrándote a las cámaras, Alanis, porque ya estamos dentro de la competencia. El pijunto se me cayó el coso esto, perdón. No te preocupes, me encanta así, al natural, como tú realmente eres. Alanis, tengo que contarle a todo el público que nos está viendo que tu casting fue el último en llegar el domingo que cerramos las inscripciones. Cuéntame, Alanis, ¿cómo así te motivaste a entrar al concurso? Porque quiero culminar mi sueño de ser una top model, entonces yo no me podía perder esta oportunidad. Me encanta que estés aquí, Alanis, y sobre todo me encanta lo que hemos visto en el video, que tienes el propósito de hacer una ONG que ayude a personas que han sufrido de violencia de todo tipo. Cuéntame de dónde también nació esta idea. Quiero ser una inspiración con mi propia vida, con mi propia historia. Yo también he sufrido cierta violencia de pequeña. Bueno, no cierta, un tramo un poco largo, pero ya que estoy viva y tengo la fuerza para hacerlo, para demostrarlo, pues no me voy a quedar atrás y voy a preparar todo esto muy bien para que pronto sea realidad. Alanis, te felicito porque no todos tienen la valentía de poder contarle a varias personas que nos están viendo lo que tú has vivido, y lo mejor de todo esto es que tienes la intención de poder ayudar a los demás. Eres una belleza con propósito y me encanta que estés aquí. Tu historia de vida realmente es muy inspiradora. Estoy segura que te va a ir muy bien, Alanis. Muchas gracias. Ahora vamos a conocer a otra compañera que... mejor no digo el nombre. Vamos, señor director, con la persona y luego hablamos. Hola, soy Andrea Valera, tengo 22 años, estudio psicología en la universidad y trabajo como asistente de logística. He ganado un concurso de Miss y al quedar entre las 10 finalistas fue como que una emoción muy grande pertenecer a este concurso. A mí me gustaría obviamente ganar y también poder aprender para poder enseñar a las otras chicas. Yo no me voy a rendir y voy a hacer todo para ser la próxima Model of the Year 2020. Bienvenida, Andrea Valera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí. ¿Te resulta un poco difícil ir de Miss a modelo? Sí, es un tema bastante complejo porque es muy diferente ser Miss y ser modelo. Porque en Miss tienes que sonreír, tienes que hacer posturas así bien elegantes, de la parada en gente. Entonces, ahora con ser modelo es totalmente diferente y de verdad que me parece algo súper genial que pueda aprender, ¿no? Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, a Model of the Year. Vas a tener una tarea difícil, poder cambiar ese chip de Miss a modelo, así que aquí te vamos a ver. Espero que te salga increíble. A mí me gustaría poder aprender y nutrirme para poder enseñar a las chicas que tienen el sueño de ser modelos, ¿verdad? Estoy súper emocionada ya. Gracias, André. Bienvenida a la competencia. Ahora vamos a conocer a nuestra próxima finalista. Soy Lucero Cruz, tengo 21 años y tengo una marca de ropa llamada Twin.
No es la primera vez que participo de este casting, la verdad que ya lo había hecho anteriormente, en 4 castings consecutivos, y finalmente obtuve lo que tanto quise. Este es uno de mis sueños y voy a hacer todo lo posible para conseguirlo. Hola Lucero, ¿cómo estás? Hola Nati, ¿qué tal? Buenas noches. Lucero, tú más que nadie sabe que el que la sigue, la consigue. Sí, exacto, de verdad. Fue como que una lucha constante. No lo tenía pensado en realidad presentarme a este último casting, pero lo hice y ahora estoy aquí con ustedes compartiendo un grato momento, de verdad. Estoy feliz de conocerlas. Gracias Lucero y bienvenida nuevamente al concurso. Ahora vamos con la siguiente finalista. Soy Sheila Roca, tengo 23 años, soy graduada en diseño de modas y trabajo actualmente en telemarketing. Cuando me enteré que soy una de las 10 finalistas de Modelos de Year, pues lo primero que hice fue abrazar a mi mamá, contárselo y pues las dos saltamos de la emoción porque mi mamá también uno de sus sueños fue ser modelo, así que yo voy a ganar este concurso por mí y por mi mamá. Y le damos la bienvenida a Sheila Roca. Hola Sheila, ¿cómo estás? Hola Nati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy súper feliz de estar aquí. Sheila, algo que me gustó muchísimo también es cuánto apoyo y esta bonita relación que tienes con tu mamá. Cuéntame un poquito sobre esto. Sí, bueno, la verdad es, soy muy unida con mi mamá. He nacido en Japón. ¿Ya? Y a los 13 años me tuve que venir aquí a Perú. Y tuve bastante tiempo, como 3, 4 años, separado de mi mamá. Y ahora que ya estoy junto con ella, pues tratamos de como que recuperar ese tiempo. Qué lindo, de verdad. No hay nada, digo yo, como tiempo de calidad con la familia. Bienvenida, Sheila, a competencia. Y estoy segura que tu mami va a ser tu fan número uno, haciéndote toda la barra que vas a necesitar. Ahora vamos con la siguiente finalista. Mi nombre es Priscila Velázquez Gutiérrez, tengo 19 años y estudio la carrera de Administración y Marketing. Quizás no tenga toda la experiencia que tienen las demás chicas, pero tengo todas las cualidades, la actitud y las agallas para realmente ganar ese concurso de Modelos de Year 2020. Y le damos la bienvenida a Priscila Velázquez. Hola, ¿qué tal, Nati? Hola, Pri, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, en estos momentos me siento con demasiadas emociones encontradas realmente. Priscila, nos comentaste que te encanta la actuación, ¿verdad? Sí, exactamente por esto decidí mandar el video. Porque decidí estudiar actuación por el simple hecho que era una persona muy tímida. En ese lapsus que llevaba el taller, logré encontrarme a mí misma. Ahora puedo decir en estos momentos que me siento una persona segura de mí y empoderada. Me encanta. Esa seguridad te va a servir muchísimo para los retos que se vienen a continuación. Así que Priscila, muchísima suerte en esta competencia. Vamos a conocer a nuestra última finalista. Mi nombre es Lourdes Sarmiento Escobar, tengo 22 años y estudio la carrera de Medicina Humana. Cuando me llamó la producción a decirme que yo era una de las finalistas, recuerdo que me puse a gritar, a saltar, y la alegría no fue solo para mí, sino también para todos mis amigos que me habían ayudado. Voy a dar todo de mí y voy a ser la próxima Model of the Year 2020. Agárrense. Le damos la bienvenida a Lourdes Sarmiento. Hola, hola Lourdes. Chicos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hola Luren, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, Esther. Me encanta Luren. Cuando vimos su video, que fue uno de los primeros que vimos, Nati, notamos al toque su actitud. Te deseo lo mejor y creo que vas a ser una súper competidora. Gracias, Nati. Gracias a usted. La verdad es que voy a dar todo de mí, voy a organizarme bien y voy a hacerlo muy bien. Ahora sí, Luren, vamos a ver a todas nuestras finalistas en pantalla. Dentro de más de 1.500 castings virtuales, ustedes fueron las 10 elegidas y estoy segura que harán un trabajo impecable. Pero ahora es momento de conocer a nuestro jurado calificador, que realmente es un jurado de lujo. Tengo el placer también de que sean grandes amigos míos. Amo sus colecciones. Cada vez que sale algo, realmente se agota todo en stock. Él es un reconocido diseñador peruano, Roger Loaiza. Fuerte las palmas para Roger, por favor. Estamos felices de contar con Roger. Hola. Hi, Roger. ¿Cómo estás, Roger? Bien, bien. Muy contento de estar acá y formar parte de esta cuarta edición de Model of the Year. Tú que has estado pendiente de los videos de nuestras finalistas, un consejo a nuestras chicas para que puedan mejorar. Me parece que cada una tiene que aprender cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y justamente explotar las fortalezas y tratar de camuflar aquello en lo que no les va tan bien o mejorarlo, ¿no?
Eso es, me gustó, camuflar las debilidades, porque claro, está que todos tenemos debilidades, todos tenemos defectos. Estoy muy contenta de tenerte aquí, Roger Loaiza, de verdad que te admiro, me encanta que estés aquí y estoy segura que le vas a dar un toque de picardía a esta competencia. Bienvenido. Ahora vamos con otro de mis grandes amigos, de verdad que estoy encantada de tenerlo aquí con ustedes, el gran diseñador de modas, además también de coordinador de la carrera de moda de la Universidad Católica, él es Edward Venero. ¿Cómo están? Fuerte la palma para él, por favor. Mi gran amigo Venero, tengo toda la colección de Bob Esponja. ¿Cómo estás? Muy bien, de hecho, muy feliz de estar aquí. Creo que escuchar a todas las participantes nos llena de bastante esperanza, ¿no? Entender que los tiempos han cambiado y la importancia que tenemos ahora de entender el respeto que debemos tenerlos hacia nosotros y que se va a proyectar en el respeto a la sociedad para crecer juntos, ¿no? Así que súper contento. Me encanta lo que dices, Edward. Quiero preguntarte, ¿qué es lo que estás buscando durante la competencia? Porque en unos instantes vamos a ver a las chicas en un reto que realmente es maravilloso, que ya se los voy a contar, pero ¿qué es lo que estás buscando en la próxima Model of the Year 2020? Bueno, lo que creo que estamos buscando es una persona íntegra, ¿no? En el sentido no solo de una belleza física, de entender cómo funciona el mundo, sino que sea capaz de asumir su rol dentro de la sociedad. Hoy día nosotros seguimos muchas personas, pero no solo seguimos su manera de ser o su manera de actuar, sino también los valores que asumen y están dispuestos a cultivar en las personas. Así es, como tú dices, amigo, es importante que nuestra modelo no solamente es un tema de cómo me veo por fuera, sino también que realmente sea un modelo a seguir. Chicos, tengo que contarles que tienen el arduo trabajo, la tarea de hoy mismo se tienen que ir 2 finalistas. Así como lo oyen. ¿Ustedes les parece justo esto? ¿Creen que debería de repente un poco de piedad para nuestras chicas que recién comienzan? ¿O así es la competencia? Yo me quedaría con todas, pero lamentablemente solo tenemos 5 retos y hoy tenemos que eliminar a 2. Roger, te veo riéndote, por favor, cuéntame tus apreciaciones. Me da risa, pero me da pena también por las chicas, pero en realidad así es, ¿no? Es como cuando vas a un casting en la vida real como modelo, finalmente no quedan todas las chicas que van al desfile, a la campaña publicitaria, o sea, es un poco de la vida real, pero en versión concentrada hoy. Así es, lamentablemente el día de hoy 2 de nuestras finalistas serán eliminadas, así que lo único que me queda decirle, chicas, mucha suerte. Las chicas tendrán que cumplir su primer reto. ¿Y cómo se llama este reto? Los años maravillosos. Para este gran reto, tengo el honor de presentar a un gran amigo mío, un reconocido fotógrafo peruano, Rafo Iparraguirre. Bienvenido al set de Model of the Year, Rafo, ¿cómo estás? Fuerte las manos, por favor. La verdad es que estoy muy contenta y emocionada de tenerlo aquí por 2º año consecutivo. Rafa, ¿cómo estás? Cuéntame. Muy bien. Ya viste a nuestras 10 finalistas. ¿Y qué te parecieron? Me parece que están muy guapas y que tienen toda la actitud para ser la próxima Model of the Year. Rafa, en el 2017 tú hiciste una exposición que se llamaba Peruvian Beauty, donde demuestras la belleza más real. Cuéntame para ti, ¿qué significa la belleza? La belleza es la cualidad de una persona para provocar a quien la contempla un placer visual o sensorial. Precisamente eso es lo que queremos que demuestren las chicas a través de las pantallas, ¿no? Que tienen todo lo necesario para ser la próxima Model of the Year. A cada una se les ha asignado una época entre los 50 a los 90. Pero a diferencia de años anteriores, ellas tendrán que producir absolutamente todo, desde maquillaje, vestuario, desde casa. Chicas, ¿están listas? Sí, claro. Sí. Un poco nerviosas por ahí, pero viene la mejor parte. La ganadora de este reto se llevará un vale de 500 soles gracias a DBK. Prepárense porque es momento de brillar. Cada una debe dar lo mejor de sí misma y recuerden que solamente tienen 10 minutos para completar este reto. Empezamos con el reto ya. Baja un poquito más la cámara. El torso un poquito más hacia adelante, hacia tu rodilla. Un día anterior del reto, me quedé amanecida hasta las 2 de la mañana con mi mamá ayudándome a hacer todas las bolitas, toda la decoración, buscar la televisión de esa época. Levanta una pierna hacia atrás. Eso, bien.
madre en los 80 se vestía tal cual como yo me vestí. Esa es su casaca de ella. Linda, muy bien ahí. Sube un poquito la cara. Antes del reto, nos dijeron que nosotros teníamos 10 minutos para cambiarnos, para peinarnos. Recuerden que solamente tienen 10 minutos para completar este reto. Y como al principio era la presentación de todas, encuentro a algunas compañeras ya peinadas y listas para hacer el reto. La que más se notó fue Daniel, que apareció con un peinado tipo hairspray que yo quería hacérmelo. Esta competencia no es Friends of the Year, no es Amigas del Año, es Model of the Year. Priscila también tuvo... Nadie me dijo que no podía estar así. Muy justo de que ellas ya se hayan adelantado a la situación. Me da igual, la que no arriesga no gana. Nadie me dijo que no podía estar así. Competencia, girls, like, do your job. Hemos llegado al momento decisivo de la noche. Al momento que probablemente nuestras 10 finalistas no querían que llegue, porque recordemos que 2 se irán de la competencia. Muchísima suerte a todas nuestras chicas, lo han hecho maravilloso y de verdad que estoy muy orgullosa de ustedes. Quiero agradecer, antes de continuar, a los estudios Hermes, donde estamos haciendo esta transmisión maravillosa y donde se llevará a cabo toda la competencia de Model of the Year 2020. Ahora, dentro de las 10 finalistas, hay una que lo hizo mejor que todas. Hay una que destacó por su creatividad, por cómo han hecho el set, el maquillaje, el vestuario. Recordemos que esta persona es la ganadora del premio del Vale de 500 soles de DBK. La ganadora del reto Los Años Maravillosos es Sheila. Fuerte las palmas para Sheila. A ella le tocó la época de los 90. Sheila, ¿cómo estás? De verdad que no lo pensaba, pero me esforcé bastante para que todo combinara y estoy muy emocionada. Muchas gracias. Tu foto espectacular, nos encantó la escenografía, todo iba perfecto con los años 90. Y sobre todo me encantó tu pose, tu actitud en la foto. Te metiste totalmente en el personaje y a mí me encantó. Definitivamente hay un montón de esfuerzo en la puesta en escena, el detalle del televisor de la época, ¿no? El background, las fotos que has puesto ahí, creo, de personajes de la época. Me gusta mucho, digamos, lo relajada que está tu mandíbula y cómo están, digamos, los párpados, los tienes caídos en una mirada muy, muy interesante. Entonces, aparte de todo lo que hay en el contexto, digamos, en el espacio, estás manejando muy bien todos tus atributos. Así es. Muchísimas gracias, Sheila. Felicitaciones. Eres la ganadora de nuestro primer reto durante la competencia y la verdad es que a mí también me encantó. Creo que la expresión de tu mirada lo dijo todo. A continuación, vamos con la foto de Lucero. Lucero, ahí estamos viendo en pantalla tu foto. ¿Qué te pareció este reto? La verdad que sí, me esforcé bastante en la escenografía, en la vestimenta, en el maquillaje. Estuve casi todo el día como que mirándome el espejo, viendo las poses y todo eso, y de verdad me divertí bastante. Hola Lucero, nos fue un poco difícil elegir tu foto. Sentimos que en esta como que usaste mejor tu cuerpo y sí nos cupo un par de dudas con el tema de la escenografía porque no parecía muy años 90. Entonces nos quedaba la duda si realmente era a propósito o si era lo que había en la sala nada más. Creo que falta afinar detalles como de investigación quizá para terminar de transmitir la idea de la época que te asignaron, ¿no? No, de verdad que sí, saqué las cosas que tenía así, más o menos como las radios, las cosas antiguas, y ya pues como que lo armé. Quienes eligen son los jurados, quién se va, quién se queda. O de repente eligieron una mala foto, no lo sé. Muy bien, Lucero. Bueno, veamos cómo te irá en la competencia. Y el jurado calificador decidió que Lucero... se queda en competencia. Felicitaciones, Lucero. Vamos que se puede, vamos a mejorar. Estoy segura que te irá mejor en el siguiente reto. Claro que sí. Gracias. Gracias a ti. Ahora vamos con Daniele. Daniele, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste en el reto? Me encantó. A ti te tocó la época de los 60. Me sentí súper cómoda, estaba súper confiada en que mi outfit iba a contar la historia de los 60.
mínimo detalle lo escogí y siento que está inspirado mucho en esa época y sobre todo el maquillaje quería dar como que Twiggy realness, if you know what I mean. Siento que mi vestuario fue el más acertado de todos. Con el jurado viendo tu fotografía, nos sorprendió bastante la manera en la que has construido el personaje, ¿no? Porque se ha entendido que es un todo, que la fotografía no solo implica el cuerpo, ni los elementos, ni la expresión, sino también la escenografía y la manera en la que uno ocupa el espacio, ¿no? Entonces nos pareció súper interesante cómo has logrado el personaje. Sí nos logró escoger la fotografía porque la actitud con las manos podían ser un poco repetitivas mientras íbamos viendo todas las escenas. Creo que es importante trabajar no solo en la construcción del personaje, sino también cómo este se va a desenvolver en el entorno que has creado. De acuerdo completamente, tengo que ampliar mi catálogo de poses. Siento que mi outfit es el que se veía más para editorial. Los demás outfits me dejaron como que un... que parezca un disfraz de la época. Y la decisión del jurado, si Daniele se queda o se va, es... se queda en competencia. Fuerte las manos para Daniele. Todavía tiene la posibilidad de ser la próxima Model of the Year 2020. Felicitaciones, Daniele. Ahora vamos con la foto de Melissa. A ti te tocó los años 60. Sí, Nati, de verdad que una época muy, muy bonita, una época muy increíble para las mujeres, que fue donde empezamos a usar minifaldas. Melissa, de hecho, con el jurado nos pareció súper interesante la manera en la que habías construido el personaje y ahora que explicas bien toda la referencia y la importancia que tiene o el rol que comienza a tener la mujer dentro de la construcción y en el desarrollo de la sociedad, es súper positivo. Y en ese sentido, creo que el uso de los anteojos, si bien aporta mucho a la construcción de la imagen, porque tú sabes que la mirada es súper importante para poder transmitir un mensaje. Entonces, bloquearlo se puede contradecir un poco con el mensaje que estás construyendo. Un aspecto súper positivo que nos pareció era que si bien el fondo puede parecer muy sencillo, el no tener nada ayuda a que nos concentremos en el personaje. Y como sugerencia está que más en estas nuevas maneras de poder construir imágenes, estés tú atenta también de qué manera estás trabajando el fotógrafo para que, por ejemplo, no se te corten los pies o puedas tú también ver la manera de trabajar tu cuerpo y puedas lograr una imagen en conjunto, porque no es el trabajo del fotógrafo y de la modelo por separado, es un trabajo en equipo. Muchísimas gracias, Edward. Melissa, ¿se va o se queda de la competencia? Se queda en competencia. Felicitaciones, Melissa. Gracias. Espero que estés contenta y que más adelante te vaya mucho mejor. Voy a dar todo de mí. Así es. Ahora vamos con Luren. A ti te tocó los años 70. Bueno, vamos a ver qué nos dice nuestro jurado. Steph, ¿qué te pareció la foto de Luren en este caso? Hola, Luren. Bueno, como te dije al comienzo, yo esperaba bastante de ti. Lamento decirte que siento que la escenografía está un poco pobre, digamos. Creo que pudiste dar mucho más. Siento que le diste mucho protagonismo a la silla, no tanto a ti. Entonces, la silla se nota mucho, jugaste mucho con la silla y también, por otro lado, no entiendo mucho el año que te tocó. No se representa mucho en tu atuendo. Y un consejo, creo que has escogido una paleta de color que no ayuda a crear planos o a que podamos diferenciar en qué parte está comenzando la pierna. La pose suele ser tan enredada también, como decía, es el juego con la silla, entonces no ayuda mucho. Te pegas un poco al fondo, te pegas a la silla, el torso, ¿no? Entonces es importante también elegir el contraste que estás construyendo en la imagen. Sí, yo quiero agregar que, digamos, tienes las extremidades largas, tienes mucho con qué trabajar, ¿no? Tienes un montón de elementos físicos que funcionan a tu favor, pero sin embargo no los estás aprovechando en ese tipo de pose y aparte, digamos, los elementos que has elegido para que te ayuden no te están aportando nada, ¿no? Como decía Stephanie, la silla no ayuda, entonces quizá hubiera sido mejor eliminar la silla y posar tú de pie aprovechando tu estatura, ¿no? Tu silueta, lo estilizada que eres, ¿no? Y no se puede ver eso porque estás toda comprimida en la foto. Bueno, Luren, es el momento de ver si te quedas o te vas de la competencia. Y el día de hoy, Luren lamentablemente le tiene que decir adiós a la competencia.
La verdad es que esta noticia es bastante difícil para todos nosotros. Creo que sí fue justo en sí que se haya ido Lura. No sentí mucho su esfuerzo al momento de su escenografía o de repente el vestuario. La verdad es que esta noticia es bastante difícil para todos nosotros. No queremos que nadie se vaya, pero Luren, creo que este no fue tu día y probablemente en un futuro lo puedas hacer mejor. Luren, ¿cómo te sientes? Yo pensé que lo había hecho bastante bien, la verdad. Pero ahí tengo a los expertos que están aquí y agradezco mucho sus consejos. Gracias, Luren. Gracias, Nati. Qué difícil es la competencia, de verdad. Por mí fuera se quedan las 10, pero lamentablemente el día de hoy se tienen que ir 2 y hoy no fue el día de suerte de Luren. Vamos con nuestra siguiente participante y ella es Andrea. Bueno, creo que de verdad te has esmerado muchísimo en tu maquillaje, en tu vestuario, pero vamos a ver qué dice nuestro jurado. Roger, ¿qué opinas de la foto de nuestra Andrea? Hola, Andrea. Mira, el look está muy bien logrado, me parece, ¿no? El detalle de los guantes tipo ópera también está lindo, el cinturón, todo. Me parece que eres una chica que tiene facciones muy bonitas, ¿no? Gracias. Verte bonita en foto no es problema. Tu desafío es el verte con edge, ¿no? Tener un poco un giro distinto, ¿no? Lamentablemente cargas con el estigma de haber sido Miss o de haber participado en concursos. Y eso siempre te va a perseguir. Entonces, siempre queremos ver otras facetas de ti adicionales. Que a veces uno siente que uno lo hace bien, pero en la foto a veces sale como que diferente, ¿no? Y dije, bueno, yo me sentí bien, espero que la foto salga genial. André, tienes que realmente esmerarte, como él dice. A veces es un estigma que uno carga después de haber sido Miss y tienes que también saber desarrollarte en todos los ámbitos y ser finalmente camaleónica, ¿no? Saber entrar en todos los personajes que te toquen en este mundo del modelaje. Y la decisión es... Andrea se queda en competencia. ¡Felicitaciones, Andrea! Te quedas un programa más aquí en Model of the Year. Ahora vamos con nuestra finalista, Alanis. Alanis, a ti te tocó los años 80. ¿Cómo te sentiste? Me sentí muy bien, muy cómoda. Esta ropa la suelo usar el día a día. Estoy muy a la antigua, muy linda. Hola, Lani. Mira, hola. Lamento decirte que te falta mucho todavía en poses. Hemos sacado la mejor foto que tuviste, sin embargo, todavía no llegas a hacer una buena foto, ¿no? Una buena pose. Yo pienso que en general lo hice bien, pero la foto elegida no me favoreció mucho porque la pose es una inseguridad. Yo quiero agregar cosas positivas y negativas. Vamos por lo negativo primero. Te tocó los 80s, que definitivamente tiene un maquillaje muy cargado, ¿no? Pero tú tienes facciones bastante grandes, digamos en general. Tienes boca grande, tienes nariz grande, ojos grandes. Entonces quizá usar tanto maquillaje junto a la vez no fue lo mejor, digamos. Está bien, es fiel a la época, muy bien por ese lado, ¿ok? Lo que me gusta es que has improvisado. No tuviste, digamos, una radio de la época a la mano, te la inventaste, la construiste tú sola. Eso dice mucho de ti, porque en la carrera de modelo tienes que improvisar muchas veces. En la parte negativa es que no la podemos apreciar. Yo sé que es una radio por el resto de fotos, pero en esta que es tu mejor foto, solo vemos un pedazo. Entonces siempre trata de aprovechar bien tus recursos para explotarlos al máximo. Gracias. Bueno, y disculpa que me meta también, pero definitivamente lo creativo es súper paja y es uno de los valores que más hemos apreciado en la fotografía. Pero como sugerencia está que si te has esforzado tanto en crear un objeto, que este objeto se reconozca en la imagen. En la mayoría de fotos los tienes siempre de manera lateral, que es justo la parte que no has trabajado. Entonces no podemos ver ni la casetera, ni el parlante, y se ve como una caja forrada. Entonces es importante tener en cuenta también qué vas a exponer o cómo vas a construir tú esa imagen. Bueno, Alanis, ahora es el momento de saber, Alanis, si te quedas o te vas de la competencia. Y el jurado ha elegido que Alanis siga en competencia. ¡Felicitaciones, Alanis! ¿Estás nerviosa? ¿Te lo esperabas? No me lo esperaba por los comentarios, pero han sido muy constructivos y es verdad, tengo que trabajar mucho y los voy a seguir sorprendiendo. Así será, Alanis. Llegamos a la parte más difícil de la noche. Solamente nos quedan 3 finalistas y una de ellas tendrá que ser eliminada. Así que vamos a ver en pantalla las 3 finalistas que nos quedan todavía en competencia. Tenemos a Aitana, tenemos a Ariadna y tenemos a Priscila. Queremos escuchar
brevemente algunas palabras de nuestro jurado para que nos digan qué fue las cosas que no les gustó del reto de nuestras finalistas. Sí, Priscila, la expresión de tu cuerpo no necesariamente era la que uno se acomode a la época y también favorezca la construcción de esta imagen, ¿no? Primero, también entender que el espacio que utilizaste era muy angosto, que yo entiendo, estamos trabajando en nuestra casa, pero tenemos que ver si corrías un poco más el objeto que tenías a la izquierda, hubieses tenido incluso mayor espacio para poder expresarte. Y quiero que veas que hemos seleccionado la mejor imagen, pero cómo tu pierna se logra confundir por el largo de la falda que tienes. Quizás debió salir un poco más la punta, porque se pierde por completo la estructura del cuerpo. Gracias, Edward. Ahora vamos con nuestra finalista, Aitana. Roger. Hola, Aitana, ¿qué tal? Hay varios factores. El tema que tocó en los años 80, y de los 80 solamente captamos las sombreras en el saco, pero de ahí el resto como que no termina de contarnos la historia, ¿no? Ni el tipo de jean, la boca del jean, ¿no? La pierna, los zapatos. Y lo que terminó para mí de desorientarnos en cuanto a la época que tocó fueron los CDs en el fondo. Digamos que los cassettes hubieran sido una elección más adecuada para la época. Lo que también siento que funcionó en contra tuya es que, como eres bailarina de ballet, tenemos más expectativas de ti por el manejo de cuerpo. Y sin embargo, en tus fotos no se aprovechó eso, ¿no? Shalom Harlow, por ejemplo, que es una de mis modelos favoritas, es bailarina de ballet y eso se nota siempre en cada vez que modela. Entonces esperábamos ver un poco de eso en tus fotos. Pero es el turno de Ariadna. Vamos a ver su foto. Muy bien. O Eduard Venero, ¿qué es lo que no le gustó de la foto de Ariadna? Primero, nos complicó entender un poco la época. Si bien el uso de los colores es parte de la estética que se utiliza, y no necesariamente se ve reflejada de la mejor manera, ¿no? Tienes que tener en cuenta los detalles muy pequeños, probablemente son los que mayor impacto tengan. Y en este caso, que nos llama más la atención las arrugas de la tela que en sí la misma actitud, porque incluso la tela refleja bastante la luz y ha generado justo en la zona central que está ubicado tu cuerpo y la unión del pantalón y del top, que no necesariamente es la parte más armoniosa de la imagen, ¿no? Entonces has llamado la atención justo sobre esta zona, distrayendo la mirada y la actitud que tú tienes y que has tratado de expresar en la imagen. Muy bien, gracias a nuestro jurado calificador. Ahora vamos a ver a las tres en pantalla que están lamentablemente en zona de riesgo. Una de ellas se irá el día de hoy de la competencia, chicas. Muchísima suerte, pero antes de decirles esta decisión del jurado, algunas palabras finales. Vamos con Aitana. Bueno, en verdad, en los temas de CDs, yo vi una foto con CDs y de repente fue un error, pero bueno, yo quería plasmar eso en escenografía. Y bueno, si es que me quedo, me gustaría trabajar más en eso. Gracias, Aitana. Priscila. Bueno, agradezco la opinión del jurado realmente y acepto lo que dice. Creo que de repente me faltó coger un mejor espacio. Puedo trabajar en eso, obviamente. Y bueno, nada, a lo que va. Más bien, muchas gracias. Gracias, Priscila. Y vamos con Ariadna. Bueno, yo creo que la vida te da lecciones y está en ti aprender y mejorar o quedarte en la misma. Así que yo, si deciden darme otra oportunidad, les prometo que verán el 101% de mí. Y más bien, muchísimas gracias por ser honestas conmigo. Bueno, chicas, desde ya son unas ganadoras. Ya saben que han sido más de 1.500 castings virtuales que han llegado, pero ustedes 10 han sido nuestras finalistas, así que muchísimas gracias. Estoy segura que cada una de ustedes tiene un futuro prometedor, pero lamentablemente hoy tenemos que eliminar a una. Y la persona, la finalista que lamentablemente abandona la competencia el día de hoy es... Aitana. No me pareció justo, sí, que se haya ido Aitana. En vez de Aitana, se habría ido Melissa. Hubiera preferido que se vaya Melissa. Lamentablemente, Aitana no pudo convencer al jurado y se tiene que ir hoy de competencia. Muchísimas gracias por la oportunidad, en verdad. Y muchísimas gracias por sus consejos también, los tomaré en cuenta. Aitana, quiero decirte que estamos muy contentos de haberte tenido en la competencia y a seguir trabajando por tus sueños. Gracias. Y felicitaciones a nuestras dos chicas que quedaron en competencia. Lamentablemente, hoy tuvimos que despedir a dos de nuestras finalistas. Empezaron 10 y hoy tenemos a 8. 8 de ellas competirán por ser la próxima Model of the Year 2020. Ahí las estamos viendo en pantalla. Felicitaciones, chicas.
pasan a un siguiente capítulo, pero ahora me toca presentarles el reto que se viene para la próxima semana. Y este reto se llama Reto Virtud. Las chicas tendrán que escoger una virtud y utilizar toda su creatividad para representarla en una sesión de fotos. Este reto debe estar ligado a una campaña social y las chicas deberán sustentar por qué. Y antes de despedirnos, quiero agradecer a mi jurado de lujo. Hemos tenido a Edward Venero, a Roger Loaiza y a mi partner Stephanie Schiller. Muchísimas gracias, chicas. Han estado increíbles. ¿Están listas para su siguiente reto? ¡Sí! Nos vemos en un siguiente capítulo. Gracias por estar el día de hoy con nosotras. ¡Chao! La verdad es que estoy preocupada. Una queja hacia Daniele. Creo que hay opiniones que están un poco fuera de contexto. Por favor, al escenario, Giuseppe Faya. El día de hoy, la eliminada es...